nuevas imágenes frescas, coloristas, del que sin duda alguna es uno de los títulos más interesantes del catálogo de lanzamiento de PlayStation 4. Y es que ya sabéis que el próximo día 29 de noviembre, concretamente en Europa, sale a la venta Knack junto a PlayStation 4. Knack es ese título plataformero de aventuras, un título de animación que la verdad es que se ha hecho con muchísimo cariño. Además es una creación del arquitecto de PlayStation 4, por tanto, es una clara demostración de hasta dónde pueden llegar con esta nueva consola de Sony. Y eso que todavía está en una fase muy temprana, el tema de investigación en el hardware de PlayStation 4. Pero Knack es un buen ejemplo de grandes cosas que se pueden lograr, que no os engañe su aspecto tímidamente infantil de este Knack, porque la verdad es que el título ofrece bastante. En esta ocasión se pueden ver todas estas nuevas capturas sacadas directamente de la jugabilidad del propio título, donde se puede ver ese apartado gráfico, esos personajes con los que nos vamos a encontrar a lo largo de una aventura que promete ser enternecedora, y además podemos ver las diferentes transformaciones del protagonista de este Knack. Knack es un título de plataformas clásico, repito, de aproximadamente 10 horas de duración, o sea que vamos a tener diversión para rato. El título además es bastante rejugable, incluso vamos a poder jugar a modo cooperativo con nuestros amigos. El aspecto de este título, ya sabéis que, bueno, como podéis observar, es el aspecto de las películas de animación que estamos acostumbrados a ver en el mundo del cine. Knack, un título que nos reta a acabar con los diferentes enemigos y superar obstáculos. Uno de los títulos, repito, de lanzamiento de PlayStation 4, de los más interesantes de su catálogo inicial, que promete muchas ventas. Próximo día 29 de noviembre, fecha en la que, aparte de tener PlayStation 4 y disfrutar como enanos de consola nueva, disfrutaremos de titulazos como este Knack.